Buenos días, buenas tardes ya. Bueno, vamos a seguir con el programa que tenemos previsto. Ahora hay un espacio de bastantes presentaciones, entonces vamos a intentar acogernos al tiempo estipulado, si no nos darán aquí las tantas. Bueno, en principio ya conocemos a nuestra compañera, Ana Rosa, ¿vale? Ingrid no ha podido venir, me has No, dicho. se disculpa por el estado de permiso. Vale, bueno, va a presentar Green Rucksack e investigar e innovar en el aula con objetivos de desarrollo sostenible. Pues muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de la presentación. Y nada, voy a ir volando en esta presentación. A continuación, la estructura, que es muy básica. Vamos a ver el marco de la presentación, luego qué es Rucksack brevemente, que en realidad esta presentación es como la continuación de la presentación que realizamos el año pasado. Lo que pasa es que este año le hemos puesto el verde. Ahora veremos el marco. Innovatea. Podéis meteros en la web y ahí está todo. O sea, que tampoco hace falta que lo explique. Somos un proyecto de innovación educativa consolidado que funciona desde 2015-16 y pues el hilo conductor son las técnicas dramáticas básicas. Y a partir de ahí pues han surgido objetos de aprendizaje. El máster, porque esta innovación la llevamos a cabo dentro, en el contexto, en el marco del máster universitario en investigación en lenguas y literaturas, del cual mi compañera, que ahora no está, pero es como si estuviese, es la directora, está aquí. Y hoy vamos a hablar un poco de nuestras fuentes de inspiración, aunque en realidad la fuente de inspiración han sido los estudiantes, como vamos a ver ahora. Pero bueno, nuestras fuentes de inspiración son locales y nos han llevado a preguntarnos cómo concienciar ecológicamente a nuestro estudiantado. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, por eso es verde, sobre todo nos centramos en el objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y el 15, que es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de la biodiversidad. Estrechamente relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, encontramos la palabra ecocidio. Y como dicen en su web, el ecocidio, en sentido amplio, es el daño masivo y la destrucción de los ecosistemas, es decir, un daño grave a la naturaleza de forma generalizada o a largo plazo. Ecocidio significa literalmente matar el propio hogar. Y ahora mismo, como sabemos, en la mayor parte del mundo no se responsabiliza a nadie. El ecocidio cometido repetidamente durante décadas es una de las causas fundamentales de la emergencia climática y ecológica a la que nos enfrentamos. Y bueno, me gusta siempre presentar a Maite Mompó porque es la directora de la campaña Stop Ecocidio en habla hispana. Y como dicen, están trabajando junto con una creciente red mundial de abogados, diplomáticos y todos los sectores de la sociedad civil para que el ecocidio se convierta en un delito internacional. Y bueno, por último, Valencia, nuestra ciudad, ha ganado el premio en 2024 a la Capital Verde Europea. Dicen que dan 600.000 euros a las ciudades líderes en políticas medioambientales, ecológicas y limpias, y que en España hasta ahora solo había obtenido Vitoria en 2012. Y vamos con Rucksack. ¿En qué consiste? Pues es una recreación de un viaje por la literatura y esto es lo que les pedimos. Unas coordenadas espaciotemporales, un itinerario con un punto de partida y un punto de llegada, la finalidad del viaje, siempre tiene que estar relacionado con la literatura, el medio de transporte que van a utilizar
Y luego, como en la asignatura, pues vemos hoteles y cementerios en la literatura, pues debe estar relacionado con eso. Tienen que hacer una parada en un hotel o en un cementerio que esté relacionado de alguna manera con la literatura. Y luego llevan una mochila, por eso se llama rucksack, y en esa mochila llevan dos objetos simbólicos, relacionados siempre con la literatura. Y esos son los módulos en los que hemos probado esta experiencia, que ya son tres cursos académicos. Entonces ahí tenemos el curso 21-22, el 22-23, y este año, justamente, ahora vemos imágenes rapidito, porque es que les ha salido muy verde este recorrido, y de ahí la idea. Es que como voy un poco así, a ver. A ver, en cuanto a los ODS, en esta presentación del curso 23-24, destaca, aparte de los ODS 13 y 15, la igualdad de género también, porque han recuperado a escritoras relegadas, y luego los ODS de los que estamos hablando, pues los viajes han sido bastante sostenibles, porque hay un viaje en globo, en camello, en bicicleta, en tren, a pie. Y luego también han criticado el turismo de masas en Tanzania o cómo afecta la destrucción de la biodiversidad. Y luego también el caso de Jerusalén. Entonces, vamos allá. Y esto es lo que han preparado, esto lo han hecho los estudiantes, que está editado ya por los maravillosos técnicos de audiovisuales de esta facultad. Y pues la presentación, el recorrido, el itinerario, ta, 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 ta. Y luego llegaron a través de un espejo mágico a Valencia. Eso también es sostenible. Sí. Bien. La imagen fue un trabajo preparado por estos cinco estudiantes. Y en la imagen del centro, la estudiante es Andrea Correchet y está mostrando el ojo elegido. Digo el ojo, el objeto elegido, que es una representación del ojo que todo lo ve, que en este contexto podríamos interpretar como un símbolo de la conciencia y la visión integral. Y desde esta perspectiva podemos establecer varias conexiones simbólicas y prácticas con el ODS 13, acción por el clima, con el ODS 15, vida de ecosistemas terrestres, y con el ODS 5, igualdad de género. Y vamos a dejar que cada uno interprete cómo se puede llevar el ojo que todo lo ve al respeto por la naturaleza y al cuidado y demás. Y esto nos ha hecho mucha ilusión ponerlo porque precisamente Andrea Correchera, a la que hemos dado todo el protagonismo en la diapositiva anterior, ha escrito esta crítica positiva que podéis leer, pero estaban encantadísimos con esta actividad y nos ha hecho mucha ilusión. Pues compartirlo aquí con vosotros. Pero les ha gustado la experiencia del rucksack, como podéis ver. Y voy a llegar a las conclusiones. No, no voy a llegar aún. Un momento. Perdón. Nuestra intención para el próximo curso 24-25 es introducir los ODS de manera más consciente y sistemática desde el principio. Porque este año han sido los estudiantes los que nos han guiado un poco, pero el año que viene ya queremos hacerlo de manera más sistemática. Y como dentro de este módulo tenemos una parte que es ayudarles a realizar presentaciones orales por medio de las técnicas dramáticas, pues aprovecharemos esos ejercicios, como algunos del Teatro de los Oprimidos, de Augusto Boal, etcétera. Para intentar concienciarlos, si es que no lo están, porque seguro que lo están. Bien. Y ahora sí, las conclusiones. Estoy rápida, ¿no? Vale. Pues por un lado, potenciar el trabajo individual y colectivo colaborativo. La verdad es que se potencia y se ha potenciado el desarrollo de un espíritu de grupo, se fomenta la responsabilidad, la tolerancia, la empatía. Y luego la investigación, que está relacionada con el siguiente punto, la verdad es que es ofrecer otra perspectiva, otro ángulo,
que en este caso Ingrid sería más la odepórica, que sería la literatura de viajes, y en mi caso el spatial turn, que queremos combinarlo con el ecological turn. Y con ello, pues despertar la conciencia ecológica, como veis en la cita de, que me encanta esta cita de Mihaly Csikszentmihalyi, hay que prestar atención, hay millones de cosas, pero pues es focalizar la atención. Y luego, pues también lo que he dicho, vamos a dedicar sesiones a las presentaciones orales y escritas, y ahí la verdad es que el estudiantado, que aquí tengo alguna muestra de estudiantes y seguro que dicen que sí, potencia ex estudiantes. Que potencia de alguna manera pues la confianza en las propias capacidades y también la consideración hacia el otro. Y también ayuda pues para la defensa, en este caso, del trabajo de fin de máster. Y otro de los aspectos que se fomenta es la internacionalización en casa, porque gracias al trabajo colaborativo entre estudiantes locales e internacionales, se crean espacios interculturales de interacción, contribuyendo precisamente a esto, a la internacionalización en casa. Y por supuesto, este objeto de aprendizaje es transferible a otros contextos y a otras asignaturas. La bibliografía, si a alguien le interesa, se la mando. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Cuánto tardaron? No lo sé, bien, bien. Muchas gracias, Ana Rosa. Vale, pues seguimos yo creo que será mejor esperar a todas las comunicaciones y si queréis comentar algo, lo haremos al final. Lo digo porque entre ellas puede haber relaciones y puede mejorar las preguntas. María López, ¿qué tal? Pero la Wikipedia. Sí, eso me Vale. pero lo acabo de conectar. Ah, sí. Voy controlándote. No sé, voy a probar a conectar a otro puesto. No me está apareciendo. Ahí está, ¿no? No, realmente. Este será el señor a China, ¿no? Así que sí que ves que falla el feedback, pero no. No sé cómo has conseguido eso. O sea, No te enviando parece, ¿no? una mapa, qué raro. Está en otra Ana, manera. ¿eso es el de Ana Rosa? Imagínate que sí. Ana Rosa. Ana ¿Por Rosa. qué ves que no me opera con Ana Rosa. ¿Este pen es tuyo? ¿El pen este es tuyo? no, no. Es una vez como para algo. Pero si te traes, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no. Es que igual, es Claro. otra idea. Ah, vale. Ahora ya sí, perfecto. Sí, gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. Buen día, buena vesprada a tots i a totes. En primer lloc, moltes gràcies a l'organització per fer possible les jornades i gràcies per tindre'm avui ací. Avui parlaré d'una mena de projecte que vam incorporar a l'aula de traducció a través de la col·laboració amb Wikimedia. Tot va començar, primer que tot, començar pels objectius de la presentació, que són descriure el projecte, després parlaré també de com es va aplicar aquest projecte a l'aula de traducció concretament i a quins grups, detallar el desenvolupament del projecte, com ho vam dur a terme i reflexionar sobre els beneficis. Al final també compartiré unes possibles idees de futur, algunes per a futurs projectes o, diguem-ne, si no són projectes, tipus d'activitats que podem dur a terme a l'aula.
Todo va a comenzar, pero un amigo, colaborador y colega que trabaja en la Wikipedia, es meta organizador de la plataforma y eso que es comienza siempre conversar, ¿no? Y compartir. Y ahí tenía una idea, yo tenía también una idea en mente, y eso va a proposar a la asignatura de traducción general. Aplicar algunas de las tasques que ya incorporaban al grupo, por ejemplo, en educación. En este caso, vamos a decidir en una primera reunión inicial aplicarlo a un formato de traducción grupal, que era el que en la asignatura se nos demandaba, se demandaba los estudiantes, y que pudieran también editar, es decir, que estuvieran a cargo del proceso. Això es va dur a terme tres grups diferents que ara mostraré de traducció des del 31 de gener de 2023 fins a final de curs, coincidint amb el segon semestre del curs acadèmic 2022-2023. Encara que jo parlaré del grup que vaig, en el que vaig implementar aquesta activitat, cal dir que n'hi havia tres grups. Un altre en què la professora era la doctora Beatriz Cerezo Merchant, i era també d'anglès, espanyol, català, i un altre dirigit per la professora doctora Beatriz Reverter Oliver. Jo em centraré en un d'aquests grups, que és el que està en negreta, que és el d'anglès, espanyol, català. Com dia era l'assignatura de traducció general 2, i el que ens interessava, i per això vam adaptar i vam arribar a un consens, no?, entre el que proposaven implementar des de Wikipedia i el que a nosaltres ens interessava des de l'assignatura per a que fos més fructífer, vam centrar-nos en les referències culturals, que era, perdó, era el que estàvem treballant en aquest moment. Les referències culturals es poden treballar de diferents maneres al llarg de l'assignatura i sí que vam decidir que això formaria part d'aquest projecte que aplicàvem. Vam rebre tant ells com nosaltres, una formació Wikimedia que incloïa tant el tema edició. Jo, per exemple, durant el grau a l'UCI vam fer una cosa semblant per a el grup de Wikimedia d'allà, de la zona de... I és de veres que n'hi havia moltes coses que han anat evolucionant. Aleshores sí que van considerar pertinent, i de fet, aquesta formació es va fer en els tres grups, formar en edició en Wikipedia i també en el tractament dels textos, perquè una vegada tenien els textos, clar, els alumnes normalment els formats en què treballem és Word o pot ser en Drive, però moltes vegades calia previndre perquè donava problemes si es treballava directament allà, després havien d'aprendre sobre edició també. La manera en què es va desenvolupar el projecte va permetre en un primer lloc cercar els textos. En el nostre cas vam començar per aquesta cerca primera dels textos, els vam recollir de manera que pogueren elegir. De tota manera, una vegada ja formats els grups de treball, els estudiants i les estudiants podien seleccionar una entrada dels textos per a l'encàrrec o bé escollir-ne la seva pròpia. I a partir d'ahir nosaltres revisàvem que tingueren les característiques que es demanava, sobretot que el text no estiguera traduït ja prèviament, que les dimensions siguin adequades per a grups de treball en equip i també que el nivell fos acord al nivell de l'assignatura. I sobretot, molt important, que estigueren aspectes... nosaltres estàvem treballant referències culturals, però també que foren expressions interessants per a l'avaluació i que poguessin tenir relació amb el que després avaluaríem en la prova final. Aquesta tasca va ser difícil perquè, clar, molts alumnes, ara comentaré també en el grup en què treballàvem, sembla que en el grup del que estic parlant, que són donada classe, eren 8 grups en total de 7 persones, pot ser, en cada un dels grups. I una vegada ja seleccionat estos textos, ja vam començar per feina i assignarem aquesta data límit de lliurament per a que les persones pogueren no solament entregar sí, l'encàrrec per el lliurament, sinó també exposar-lo a la classe. I d'aquesta manera poder, no només, com dia abans, treballar en equip, sinó també mostrar ese procés de treball, de divisió de rols. Per exemple, una cosa que a mi personalment em va agradar moltíssim és que, a banda que vam poder treballar en equip, veies que realment s'assignaven a cada persona i els seus grups, com podem veure,
en una empresa que puguen treballar de traducció, és a dir, després es posaven en classe i dient, mira, jo és que jo he sigut el coordinador de projectes, no és que jo, mira, jo és que, pues, no sé, estic formada en TIC i per això m'he encarregat un poquet de l'edició, però he necessitat ajuda i ens hem repartit un poquet els rols i això va estar realment molt, molt interessant. Jo crec que també, òbviament, i això s'ha de dir-ho, va haver moltes, moltes limitacions pel que fa a, perquè, clar, ho van fer, era tot nou, no? I aleshores sí que vull dir que hi havia moltes limitacions en quant a coses que hem de millorar. Però sí que és de veres que les seues impressions van ser molt bones. Comentaven això, que podien un poquet compartir els seus interessos personals. N'hi havia persones, no sé, jo a lo millor a l'hora de proposar els textos vaig tradicionals. Això m'agradava molt i ho proposava, però és que després a lo millor ells comentaven, no? És que a mi m'agrada este plat perquè hi havia molts alumnes que potser feien alemany també. Aleshores, un plat, alguna qüestió referida a referències culturals sobre altres països. I realment va ser interessant per això, perquè podien compartir, entraven en contacte amb el món laboral, tots sabem que Wikipedia, i també si ho va expressar el metaorganitzador, clar, és àmplia i també és d'accés obert, per la qual cosa digueren que qualsevol, cometes, no? Qualsevol persona pot editar, qualsevol persona pot traduir, però de veres que darrere d'això, i a mi això em va agradar personalment, i estic segura que a les professores companyes també, perquè van poder veure que el procés darrere no era tan evident en el sentit de que no, no ho lliuraven ni ho pujaven i per aquesta simple raó ja tenien publicada l'entrada, sinó que realment hi havia una revisió per part nostra, per part dels companys i després també per part del metaorganitzador de la Viquipèdia. Aleshores podíem estar tranquils i tranquil·les que era un poquet la seva carta de presentació, no sé si això és una paraula molt gran, però també com encara no han fet les pràctiques, que este grup era de tercer, sí, de tercer, n'hi havia alguns de quart, n'hi havia Erasmus, però era una manera de tindre, si al final es publicava l'entrada, de tindre una espècie de carta de presentació per a dir, bé, jo he fet això, no? No sé si de cara a futures empreses, però sí un poquet en aquest sentit. Jo he fet això, hem treballat en equip i això és el resultat d'una traducció feta, revisada. Idees que jo he pensat per aplicar això, la veritat és que ja no només crec o creiem que és d'utilitat en altres, o sigui, en l'assignatura de traducció, podria ser també en diferents assignatures. Les anteriors setmanes preparant la presentació, jo pensava per què no també en assignatures de, no sé, de lingüística o inclús de en llengua directament, en castellà, en valencià, de revisió, hi havia una tasca enorme de revisió també dels textos. Aleshores, clar, Wikipedia finalment treballa en llengües, ja siga intralingüística, interlingüística, hi ha moltes maneres de treballar. Col·laboració entre diferents grups, hi ha molta varietat lingüística, era molt interessant, hi havia persones, per exemple, de Xina, Wikipedia està, de fet, el metaorganitzador, el company amb el que vam col·laborar, jo el conec pel Confuci, no? I em dia que bé, que moltes coses que hi treballa és justament per tindre aquests coneixements que tenim, encara que siguin bàsics, però de xinès, perquè n'hi ha molt poquet, no? Aleshores, tu veus xinès valencià, per exemple, i n'hi ha mercat en aquest sentit, encara que no siga monetari, però molt gran, perquè n'hi ha moltes coses sense traduir i sense editar. Una manera de treballar semblant podria donar-se en altres plataformes. Seria possible si hi ha plataformes de publicació i edició de textos. I també crec que és una manera de donar aquest primer pas abans de l'empresa, no? Abans de les pràctiques també i per què no fer voluntariat que tinga que veure amb aquesta edició de textos. Perquè realment hi ha un potencial molt gran. Jo, així, a títol més personal, jo puc dir que, i ara ho mostro així, vaig quedar molt satisfeta i molt orgullosa amb el que vam fer.
sea, realment, i de fet, aquestes anteriors setmanes no s'ha posat així perquè és que érem molts grups, érem 8 grups i, sí, 8 grups i 42 traductors i traductores. Eren realment moltes persones. I això que no totes aquestes persones, o sigui, no sé si en l'assignatura eren 60, 65, perquè realment és un alt percentatge de persones que van participar, perquè eren les que elegien l'avaluació contínua. L'avaluació contínua era un 15%, que realment és molt, però és perquè també tenien aquesta presentació oral, el treball en grup i tot. Realment va ser un gran treball el que van fer, van mostrar una alta capacitat d'organització, de treball, i també de treball en equip, com comentava, i això que dia, que com revisant les presentacions que em van enviar, ara ja fa 2 o 3 anys, però les revisava les últimes setmanes i realment és que van fer treball de que no s'arriba a fer moltes vegades, no? Quan estem en una empresa n'hi ha certes límits de temps i tot, i no dona temps. Realment va ser molt, molt bon treball. Tenim aquest valor afegit, gràcies, aquest valor afegit de, això, per això considerem que és innovació també pel tema de les ferramentes de les TIC que van poder posar en pràctica i finalment es van fer un certificat que demostrarà aquesta participació i també el treball que van fer, a banda de reconèixer-lo com a part de l'avaluació de l'assignatura. I això era tot, simplement per a concluir. Sí, per a concluir. Dir que esperem que es puga fer alguna cosa semblant i jo sí que espero poder seguir treballant en això i rebre també idees de les presentacions, perquè, per exemple, avui este matí estàvem parlant de TikTok o del podcast i realment dona moltes idees de coses molt xules. Perdoneu l'expressió, perquè realment són coses molt xules que poder aplicar a les aules. Jo crec que és el futur, no?, de l'aula. Així que moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Molt interessant. Cinta? Sí. Molt interessant, eh? Gràcies, moltes gràcies. Sí. Ui. Bueno, vaig a jugar a mena, ¿vale? Però com més veu, no fa. Vale. Bé, jo crec, bueno, no sé si n'ha salit alguna no, cosa. No, no, tu. 10 minuts, vale. Jo crec que és molt positiu, no?, el que estiguem així i que comentem aquestes experiències d'aula o projectes que hem fet. Això vol dir que estem reflexionant un poc sobre la nostra docència. I jo sempre, tot i que ensenyo llengües al Departament de Filologia Francesa, sempre ve en mi i m'acompanya una part que és la part ètica i d'integritat acadèmica i que és un tema transversal, en cap i a la fi, que pots aplicar a altres assignatures. Bé, el que vos presente enguany és una experiència que he fet amb els meus estudiants del grau en llengües modernes i les seues literatures i amb l'element d'aquesta tecnologia emergent que és la intel·ligència artificial, no? Com no? Ens ha tambalejat un poc, no? Ens ha fet pensar i replantejar-nos aquesta manera d'avaluar, de ser docents, dels materials que emprem i bàsicament la nostra metodologia, no? I ens fa veure l'educació des d'una nova perspectiva que encara està en construcció. Evidentment, hem de pensar en els riscs que té, les limitacions, des del punt de vista ètic també, però hem de valorar també els beneficis, no?, i com aplicar-la a l'aula de manera que es pugui emprar de forma responsable. I, per tant, també ens hem d'educar nosaltres, seguir capacitar nosaltres i l'alumnat en l'ús d'aquesta nova tecnologia. El projecte es diu Algoritme, traducció en langue à la croisée des chemins. I els objectius que perseguia era, per part de l'alumnat, explorar com la intel·ligència artificial pot millorar els processos de traducció i d'aprenentatge de llengües i pot millorar la seva competència lingüística i traductora. Per part de l'estudiantat, també, indagar, a mi m'interessa molt saber quin és el coneixement que té el meu alumnat sobre les distintes eines d'IA aplicades a aquest camp d'estudi, no? Si està familiaritzat, si no. I el tercer objectiu és un poc per als dos col·lectius, reflectir sobre les limitacions d'aquesta tecnologia i els riscos ètics associats, no? La metodologia que es va seguir va ser una metodologia basada en la pràctica pedagògica constructiva, on l'aprenentatge actiu
y centrarte en el estudiante, que es construir conexión a partir de la experiencia colaborativa, ¿no? Y ve, el alumnat fou el grau en llengües modernes i les seves literatures, concretament des de l'assignatura, vam fer aquest projecte des de l'assignatura de llengua francesa 2, en la qual hi ha 51 alumnes matriculats. Es varen dur a terme tres sessions síncrones a l'aula i la resta fou treball autònom, perquè havien de presentar un projecte, que ara us l'ensenyarem també. He dit tres sessions. La primera fou la formació. Bueno, primer una introducció, pregunta què en pensen, quin coneixement tenen, però molt així, molt un gran grup i pregunta oberta, no? Se'ls dona, és una classe de llengua francesa, aleshores el vehicle de tot aquest projecte és en francès, se'ls dona una sèrie de recursos, es comparteix algun podcast i sobretot per a generar interès també en aquesta temàtica perquè ells se senten identificats, perquè estan emprant-la fora de l'aula, no? Aleshores, la primera sessió va ser aquesta introducció a la temàtica, explicar els objectius del projecte, formar els grups de treball i fer una pluja d'idees. I vos ensenyaré a continuació els documents que vàrem emprar. La segona sessió va ser una recerca aplicada. I també ara, en la següent diapositiva, ho explicaré i entendreu millor què és aquesta recerca aplicada. I la tercera sessió fou aquest anàlisi comparatiu entre el que seria l'ús de la llengua a nivell humà i l'ús de la llengua, ja siga des del punt de vista lingüístic o des del punt de vista de la traducció, per part de la màquina, no? I elaboració del pla de treball i la presentació que vàrem fer va ser una presentació en vídeo. Això va ser un treball fora de l'aula. Aleshores, ahir veig amb reflectides aquestes tres sessions. En la primera sessió havíem dit aquesta pluja d'idees, no? Quins documents es varen crear? Bé, fou un document sempre en Drive, treballàvem per facilitar el treball col·laboratiu. En aquest document es demanàvem una definició del dia, però no una definició copiada de ChatGPT ni res d'això, no? Una definició del que ells pensaven. Hi havia molts descriptors distints, sistema intel·ligent, algoritme... No estava molt clar exactament què era per a ells la intel·ligència artificial, no? Però bé, ahir he inclòs dues definicions d'aquests dos grups i havien de reflexionar sobre els avantatges i els inconvenients. I tot, evidentment, en francès. Bé, en l'altra sessió varen fer aquesta recerca aplicada i en què va consistir? Se'ls varen oferir tres... són directoris. En realitat, aquestes eines que veieu així són directoris d'eines d'intel·ligència artificial que estan ordenades per a redacció de textos, per a creació de vídeos, sempre en categories, no? I se'ls va donar aquestes tres, derivant AI for that, All Things AI i A Findy. I ells havien d'explorar. Però explorar no de, ah, doncs aquesta m'agrada i ja està. No, no. Explorar pensant en que buscàvem eines que ens anaven a ajudar a aprendre la llengua francesa o anglès, una altra llengua, evidentment, que després podien aplicar. Però l'interès era, anem a buscar eines que ens poden ajudar a millorar el nostre aprenentatge i també aquelles persones que estaven interessades en la traducció, doncs també eines que serviren per a la traducció. Aleshores, en primer lloc, varen llistar en un altre document compartit quines eines d'IA coneixien. I clar, al final tots conegam Deeply, Reverso, són les típiques, però n'hi ha un munt més enllà, no? I això és el que jo volia fer-los descobrir. Després de fer aquesta recerca aplicada, haguem de llistar i provar algunes d'aquestes eines. I varen traure altres eines relacionades amb temes de traducció i de llengua. I havien de, una vegada havien emprat aquesta eina, indicar quin era l'ús que li podien fer. Això li vaig anomenar recerca aplicada perquè no era simplement buscar l'eina i ja està, sinó anem a emprar-la i anem a veure què fa, no? Bé, després els vaig proposar fer un anàlisi comparatiu. Havien d'elegir o bé la via de llengua o bé la via de traducció. I vaig donar la traducció com a opció perquè al final estem parlant de llengües i moltes vegades emprem aquestes eines d'intel·ligència artificial per a fer traduccions, no? Aleshores, va haver una part del grup que va treballar només això des del punt de vista de la llengua, però altres des de la traducció. Aleshores, varen crear un altre document en el qual havien de buscar un llibre original en francès que estava traduït, que havien dues versions publicades i traduïdes
però una persona, i després veure el mateix comportament del fragment que havien elegit, però per dos IEs distintes. Per a que no anaren tan perduts, se'ls va donar un llistat de defi-reptes, no? De problemes que podien encarar, no? Des de l'ambigüitat lèxica o sintàctica o temes idiomàtics. Evidentment, si elegien un fragment que ficava la casa és blava, no, la IA no anava a tindre ningú problema. Però si elegien algun fragment en el qual hi havia alguna cosa d'ironia o frases fetes o implicatures i tot això, seria molt més complicat, no? Aleshores, bé, estigueren treballant en això. Des del punt de vista de la llengua, el que se'ls va demanar fou que provaren aquestes eines per a l'aprenentatge i la millora de la llengua. I alguns d'ells varen emprar també el que són aplicacions, no? Aplicacions de mòbil. I tenim ahí, per exemple, no sé si conegueu Geeklish, però són eines que el que fan és no sols, clar, si parlem de ChatGPT, són moltes coses escrites, però en la llengua ens interessa també aquesta interacció oral. Aleshores, aquestes eines es permetien crear i simular contextos en els quals l'alumne, imagineu-vos, anem a fer una entrevista de treball. Pues això és un context, i interactuen en la màquina, no? En realitat. I es tractava d'això, no? Bé, també tenien una sèrie de defis, de reptes, i varen arribar a certes conclusions, com la confusió, per exemple, dels homògrafs, confusió en estructures similars, no? Que la màquina interpretava una cosa totalment distinta, la impossibilitat de fer correccions a l'hora... Clar, la màquina té una limitació. T'interpreta, entén el que dius, però no te va dir, cuidado que això ho has pronunciat malament, o la fonètica, o això no es fa encara, no? A partir d'aquesta experimentació, havien de plasmar en un document, tot això en francès, ja que es va ser l'índex, la introducció i la justificació, que contextualitzaren aquesta obra que havien elegit, que contaren un poc l'experiència d'ús de la IA a partir de les dues taules que vos hem ensenyat, que feren un comentari, una conclusió, les referències bibliogràfiques seguint APA, els annexes i algo que m'interessava molt és l'últim punt. Com el tema de l'ètica, integritat, el respecte, l'autoria i tot això per a mi és molt important, sí que es va demanar que indicaren quina part del treball havia fet cada estudiant. I jo esperava un fragmentet així, o sigui, un paràgraf, però va haver estudiants que van escriure una pàgina i mitja. Era al·lucinant, no? Però em serveix per a conscienciar-los de la importància d'això, no? I després havien de presentar a través d'un vídeo, però de no, només de 10 minuts, la seva experiència. I em va sorprendre perquè en comptes de fer el típic vídeo o diapositives en PowerPoint així més estàtiques, varen emprar intel·ligència artificial per a fer-lo. Aleshores, de veres que no va ser gens avorrit veure els vídeos de la presentació de la seva proposta i crec que va ser un projecte que va complementar tant la part escrita, el debat, la col·laboració, la part oral i jo estic molt satisfeta en com va quedar, no? Bé, resultats, a partir d'aquestes reflexions, ells varen, són resultats que he tret a partir del que he llegit de les seues conclusions, no? En moltes ocasions sí que varen tindre dificultat per a distingir entre les traduccions realitzades per humans i les produïdes per la IA. Consideraren que la IA pot ser molt útil per a traduccions més sistemàtiques, volem dir igual, més tipus manuals i manuals d'instruccions i tot això, perquè ens pot ajudar a això que se'ns passa per alt, no? Als humans, com pot ser algun tema ortotipogràfic, etc. La IA amplia les opcions per a practicar una llengua en tots aquests contextos i simulacions. La IA completa o complementa i no reemplaça. És cert que es requereix un cert nivell de llengua per a poder analitzar críticament els resultats que ofereixen els sistemes. Millora les capacitats tècniques i digitals, afegiria fins i tot, de l'alumnat i del professorat. I ens fa plantejar-nos aquesta qüestió de l'autoria i de la originalitat, no? Fins a quin punt això que ens arrot, o sigui, ens ofereix la màquina, podem copiar-ho, reformular-ho i no és plagi, no? Bé, com a conclusions, la tecnologia no és ni bona ni dolenta, però tampoc és neutra. Hem de pensar en tots els biaixos que hi ha des del punt de vista cultural, lingüístic, fins i tot en tema de llengües minoritzades, no? I allò bo i dolent depèn de com aplica, no? O sigui, de com apliquem la tecnologia. Depèn del context social, els problemes i l'ètica del moment, no? No n'hi ha un valor
la inteligencia artificial no tiene un valor moral intrínseco, sinó que depèn al final com l'empres, no? Un ganivet el pots emprar per a tallar, però també el pots emprar per a fer mal. És el mateix en la tecnologia. Això és conscienciar-los d'alguna manera d'aquesta importància i implementar-ho en l'aula sense tindre cap por, no? Que encara de vegades sent alguns docents que no, ja no, perquè pèrdua de creativitat i pensament crític i tot això, però si s'ensenya bé, jo crec que es pot traure un bon partit. Gràcies. Pues moltes gràcies, Cinta. Més? Sí. Hasta aquí. Prefería ponerlo directamente desde no correo, no, la aplicación Compound. Bueno, mientras que busca Inés el archivo, nos va a presentar una comunicación titulada Metodologías activas en el aula de literatura italiana, podcast y periodismo literario, al hilo de los podcasts que hemos estado hablando antes. Disculpad un No, no momentito, te preocupes, enseguida tómate el tiempo que sea revisto. necesario porque estas cosas las carga el diablo. Sí. Una no, vez me he equivocado de contraseña, que a veces. Bueno, pues ya lo tengo. Vale, gracias. Gracias. Pues sí, voy a hablar de dos prácticas que realizo en mis clases, en el aula, y que me funcionan muy bien y que además el alumnado se divierte mucho y se lo pasa muy bien haciéndolo. Y al mismo tiempo que se divierten, aprenden, que es lo que a mí me gusta, que nos divirtamos todos y además ellos aprendan. Más o menos sobre esto es lo que voy a hablar, pues una breve presentación y sobre todo aplicación y objetivos, las actividades y las metodologías y evaluación con las conclusiones. Estas actividades se llevan a cabo desde el proyecto de innovación que tenemos el grupo desde 2012, lo hago yo en mis asignaturas, porque es un grupo de metodologías activas y experimentamos diferentes cosas, que desde el año pasado, en enero, fuimos grupo consolidado, somos un grupo consolidado de la Universidad de Valencia. Se trata de integrar tecnologías de la comunicación y la literatura para fomentar el aprendizaje activo y significativo, y al mismo tiempo la comprensión y el análisis crítico de los textos. Es decir, lo que me interesa es que el alumnado aprenda haciendo los trabajos y las actividades que hacemos. Básicamente aprenderán literatura italiana, pero también tecnologías. Muy importante dentro del ámbito de las humanidades digitales en el aprendizaje superior, que son las que nos van a hacer pues, poder utilizar todas estas tecnologías que son importantes. Es que voy deprisa porque sé que tenemos 10 minutos, yo confiaba en 15, pero en fin, bueno, esto me lo salto. Y la aplicación. La aplicación es en dos asignaturas, básicamente. Tengo la asignatura de TIC en el mayor de italiano y también una asignatura que también es de primero, de literatura y cultura en lengua italiana 1. Entonces me viene muy bien porque hacemos una actividad transversal. Como pone aquí en la asignatura de TIC, se hace para como trabajo, uno de los trabajos finales de TIC, pero les da puntos, el temario es de la literatura y cultura, y les da puntos a unos como trabajo final en una asignatura y como puntos en la evaluación continua dentro de la otra asignatura, de manera que se hace de manera transversal. Y hacíamos algo así con la TIC antes de que yo me hiciera cargo de un grupo de literatura y cultura para ayudarles a ellos, a los estudiantes, a los y las estudiantes, a prepararse la asignatura que daban al mismo tiempo que TIC.
Cuando me hice cargo de la literatura y cultura, pues empezamos a trabajar también los contenidos, pero los hemos adaptado. Y este año, como contaré, hemos incorporado un trabajo de escritoras, mujeres, y ya ha funcionado súper bien. Bueno, los objetivos que se permiten, que se persiguen son un aprendizaje digital. Además que sepan comunicar en la lengua italiana oral y escrita y que sepan comprender la literatura, sintetizar la literatura y asimilar los contenidos de las asignaturas. Las acciones, como os decía, por una parte se crea podcast. El podcast lo llevamos haciendo desde 2013-2014, cuando los alumnos no sabían qué era un podcast. Y entonces tenía que decirles, bueno, pues un programa de radio y lo planteáis como tal, con entrada de música, salida de música, tenéis que poner anuncios, la publicidad, el patrocinador tiene que estar y en fin. Y entonces les sonaba muy raro, pero hacían un programa de radio. Ahora les digo, tenéis que hacer un programa de radio y ellos dicen siempre, benvenuto al podcast. Ya, saben perfectamente qué es un podcast. Es un trabajo que se desarrolla en parejas dentro de la asignatura de TIC. Tienen que crear, la publicidad tiene que ser original, no vale que la copien. Este año han introducido voces de IA por su cuenta, han decidido que introducían las voces, hablan perfectamente en italiano, ellos escribían el texto y todo, pero la voz era una IA, y me dijeron que era para que hubiera variedad de voces, porque como lo hacen en pareja, a veces alguien se queda descolgado, son tres, pues decían que era muy monótono siempre escuchar las mismas voces, aunque ellos les hago trabajar las voces y editar las voces, porque claro, cuando trabajaban con autores pues, y eran chicas, pues les decía, ponte un poco más grave la voz para que no suene como la tuya. Y bueno, este año han innovado con la IA y incorporan música, sonidos, risas, aplausos, etcétera. Todo esto para desarrollar sus habilidades y competencias digitales dentro de la asignatura X. Desde el curso 2021-22 hacemos un periódico digital que es un portfolio. El portfolio tradicional a mí no me funcionaba, copiaban. O copiaban de internet y ni siquiera habían leído lo que copiaban, o copiaban los apuntes y me los ponían en el portfolio. Y no me funcionaba nada, ni ellos aprendían ni nada. Entonces pensé que una manera ideal de que ellos meditaran sobre los contenidos, reflexionaran, se los leyeran, buscaran información, era haciéndoles crear un periódico de manera que tienen que decidir qué noticias ponen con titulares más grandes en la primera página, qué otras noticias van incorporando. Se premia mucho la creatividad y los alumnos, cuando se les permite, el alumnado es muy creativo. Y entonces hay cosas muy divertidas que hacen porque a veces presentan, siguiendo la tónica actual de los periódicos, presentan noticias que a lo mejor son un poco, las presentan como un cotilleo, como una rivalidad, como algo, de manera que le dan también mucha salsa a lo que están contando y trabajan sobre todo en la lengua escrita. Además, añaden juegos, añaden viñetas en la narrativa, sopas de letras, etcétera, siempre de manera que tiene el formato de un periódico digital. Bueno, el podcast creo que me lo salto porque ya hemos visto todas las posibilidades que tiene el podcast. Es un instrumento buenísimo para las clases y además a ellos les permite conocer, estar actualizados en cuanto a edición ya. No puede ser. Bueno, pues me salto todo. Nada, se trabaja. No, yo creo que te has equivocado. El proceso de creación del podcast es, como he dicho, grupos de dos personas. Se hace una búsqueda y una investigación sobre la autora. Este año han sido mujeres sobre la autora. Este año se han entusiasmado tanto con que fueran autoras que además ellos luego en la presentación han creado por su cuenta unas diapositivas explicando quién era el personaje, aparte de contar luego cómo y escuchar sus podcasts. Y luego se reparten los roles y las tareas, se graba la entrevista, se graba la publicidad. Con un guión que han preparado y se edita el sonido. Bueno, ventajas, me lo salto todo con lo que me había lucido yo con esta Sí, presentación. están un par de minutos más, Qué por mí, pena, perfecto, ¿no? ya. Bueno,
Y luego se evalúa, se hace una exposición y se Yo, evalúa por sí. rúbricas. Yo sigo, ¿vale? Que tengo, Sí. esta es la rúbrica donde se valora pues la corrección gramatical, la corrección fonética, la música, la calidad de la voz, es decir, todos los aspectos, tanto de contenido como de contenido de la asignatura, como de edición del podcast. Esto es la valoración del alumnado, aparte de un cuestionario, pues este año les puse un Mentimeter y fijaos cómo ellos dicen interesante, divertido, divertida, creativo, instructivo, enriquecedor, compañerismo, interactivo, pedagógico, es decir, siempre con adjetivos muy positivos sobre todo ello. El periódico literario, pues como os he dicho, es un portfolio también. Se reparten en grupos, en este caso 4 personas. Ellos se reparten las tareas, investigan sobre literatura, profundizan en el conocimiento de la literatura, que nos va muy bien, y deciden cómo maquetan. También se evalúa por rúbricas, y estos son algunos ejemplos que os había puesto de los periódicos que hacen para que veáis que tienen un formato de periódico muy interesante y a veces muy divertido con las cosas que cuentan o los cotilleos, por ejemplo, hablando sobre los restos mortales de Dante que están en Ravenna y los florentinos lo quieren y dicen, no lo devolveremos nunca. Entonces, con un titular así muy llamativo. O incluso muchas, como también tiene el lado visual, también se detienen en buscar imágenes, es decir, búsqueda de información, pero también de imágenes relativas al tema. Y con los cuadros importantes, en este caso el protagonista es Dante, que como además estuvo exiliado en Florencia, pues este cuadro de Wanted, que queda tan simpático también en el periódico. Beneficios, muchos, muchísimos. Y yo estoy muy contenta con estas dos actividades que realizo, porque se les enriquece mucho el conocimiento de las materias y las habilidades y competencias digitales, que es lo que tienen que tener nuestros estudiantes para su futuro profesional, para estar acostumbrados a la adaptación, la resiliencia de las tecnologías, sea cual sea el entorno en el que tengan. Pues muchas gracias. Gracias. Disculpa. Una pena. Bueno. Muchas gracias. Inés, bueno, María José Pico no ha venido, ¿vale? Entonces, pasamos a Santiago. Bueno, luego lo quito esto. Sí. Claro. ¿Sí? Sí. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Bien, voy a presentar lo primero es que es mi primera coordinación de un proyecto de innovación docente. Bueno, el título de la breve intervención que voy a hacer, una experiencia inmersiva en la historia de la lengua española, y el título del proyecto, en concordancia con lo que comentaba ahora Inés, ¿no? De metodologías activas para un aprendizaje inmersivo de la historia de la lengua española. Es un proyecto que está circunscrito a asignaturas de tercero y cuarto curso del grado en estudios hispánicos. Lo han conformado sobre todo un total de 9 profesores y sobre todo profesorado del Departamento de Filología Española y una compañera del Departamento de Didáctica de la Música. El objetivo didáctico era doble. Son asignaturas duras del grado en estudios hispánicos, diacronía de la lengua española y gramática histórica de la lengua española y también historiografía lingüística. Son asignaturas duras y este tipo de, digamos, pues momentos de innovación que, vaya, creemos que pueden servir para anclar al alumnado, ¿no? El objetivo didáctico era doble, ejercitar la pronunciación medieval y clásica, integrarla en el trabajo de un modo inmersivo, que es lo que voy a explicar ahora, y la asimilación de estructuras morfosintácticas, en ese caso de la gramática histórica. O sea, aprender los contenidos desde una actividad, como hemos titulado y que es palabra clave, como veis, inmersiva, ¿no?
Voy a ser muy breve en la explicación porque sobre todo quiero que veáis el resultado, que son 3 minutos, entonces tengo que correr bastante. Bueno, ¿qué es esto del modo inmersivo? Son tres dimensiones. La primera dimensión es que pivotamos sobre la dramatización que comentaba en Innovatea también Ana Rosa. Dramatización de secuencias textuales y sobre todo dentro de nuestro patrimonio textual hispánico y sobre todo secuencias teatrales, ¿no? Obras teatrales, ya sea obra en prosa en verso, ¿no? Obra teatro en verso. Teatro medieval y clásico, y han participado 19 estudiantes en total, 19, entre tercero y cuarto, y se han grabado 7 secuencias. Ese es el primer componente, dramatización. Se parte del recurso de la dramatización. Claro, queríamos contextualizarlo y ahora viene, digamos, lo inmersivo. Lo inmersivo es que lo hemos llevado a cabo en espacios emblemáticos de la Universidad de Valencia, tanto patrimonio arquitectónico como patrimonio natural. ¿Cuáles estaban representados? ¿Por qué espacios hemos ido un poquito a molestar? Pues en primer lugar, bueno, este es externo a la universidad, porque nos lo pidieron los estudiantes y hicimos la gestión para hacer lo posible, el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen, ¿no? Y después ya los espacios propios de la universidad, el Col·legi Major Rector Peset, el Jardín Botánico, la Biblioteca Histórica dentro del Centro de la Nau, el Centro de la Nau. Los vais a ver todos representados en el vídeo y el Palau Cerveró. O sea, excepto en Arasset de los Olmos, el Observatorio Astronómico y alguno más, no nos íbamos a desplazar allá, está todo cubierto lo de la ciudad de Valencia. Y después el tercer componente, la tercera dimensión, es, claro, lo que hemos llamado los elementos contextuales. Indumentaria, esto fue un trabajazo, y sobre todo aquí tengo que nombrar y agradecer al antiguo profesor nuestro de la casa, ¿no? De Filología Española, Antoni Tordera Sáez, hombre de teatro, fue director general de teatros de la Generalitat de los 90. Bueno, no hace falta presentación. Él me ayudó muchísimo a gestionar el préstamo de trajes originales del Teatro Principal de Valencia. O sea que fue una gestión brutal, pero bueno, ha llegado a buen término. Me tocó poner una fianza de 400 euros. A mí el proyecto de innovación docente del Servicio de Formación nos concedió 100 euros. Yo puse 400 euros de mi. Es que quería decirlo. Eso es lo que. Puse 400 euros de mi bolsillo, era una fianza y me lo devolvieron, pero quería decirlo. Ya está. Y exacto. Muy bien dicho. Sí, Sí. sí. Que Y conste, exacto. exacto. Y el otro elemento contextual, aparte de la indumentaria, la música antigua. He pedido personalmente permiso a la productora Aliavox, que es la filial de Jordi Savall. Tengo el correo electrónico de que puedo poner la música, o sea, esto todo según regla. Entonces, el resultado son 7 secuencias y lo que vais a ver ahora, que lo vais a ver en primicia, porque Carlos lo sabe, que mañana tenemos la jornada propia del proyecto de innovación, los alumnos todavía no lo han visto, o sea, lo vais a ver en primicia, la octava secuencia, que es un mix de todas. O sea, mañana vamos a ver las 7 más esta, que es una sorpresa para ellos, y hoy la vamos a ver. Y con esto ya voy allá. Alegrad vos, majestades, et celebrad con placer, pues el más preciado arte, que es la poesía facer, viene a vos, mi rey Alfonso, et la reina Violante, el lord de proverbios, de sabiduría galante. Puerto Carrero, Señora, ¿dónde vais? no sé dónde voy, ni dónde vengo, ni dónde estoy. Uf, ni sé de mi parte ahora. Estate queda, Pascuala, que no te engañe ese traidor, palaciego burlador, que ha burlado otra chagala. Y de puta, avillanado, grosero, lanudo, brusco. Ah, no praga Dios con busco, porque venís muy pendado. Atormentas de tal suerte que siendo quien es la muerte, la has de tomar por vida. Te falta viejo el aliento. No pienses con tus furores quitarme de esta contienda. ¿Qué es esto? ¿A tu maestro? Me he dado causa. ¿Cómo? Me he engañado. ¿Yo? ¿Engañado? Dile presto. Estaba aprendiendo aquí la letra bestia y la K. La primera, ¿sabes ya? Perdona, señora, mi atrevimiento y da pasada a mi hierro. Si yo merezco muerte, todos la merecen.
Tú eres el mayor enemigo que yo tengo porque vienes cubierto. Y el daño que se fache secreto es mayor que el público. Que por eso dicen que merece más muerte el que mata con hierbas que el que mata con cuchillo. No hagas tus cosas cautelosamente. Vete, malvado, delante de mí. Dame, señor, la carta. Y no se deje nuestra porfía, que decirse suele. Seguidores vencen. Si habéis de tomar amores, señora, por otro a mí no deseéis. No me lo mandéis, señor. Señor, no me lo mandéis. Que antes que suficiese, señor, moncha me veréis. No os metáis moncha, señora, pues que facerlo no podéis. Que vuestro marido amado delante de vos lo tenéis. La música de Monteverdi. Bien, para terminar simplemente, aquí como veis está más claro que el agua, el mérito es en primer lugar de los estudiantes, que es impresionante lo que han hecho, en segundo lugar el mérito es del equipo técnico que ha hecho una maravilla y que mañana presentaremos las secuencias, y también os lo he dicho al principio, pero esto es un desarrollo de un proyecto que ya se hizo aquí con la doctora Echenique, Amparo lo sabe, es maestra compartida, y bueno, pues esto es un desarrollo más de lo que ya se hizo con aquel proyecto. Y con esto ya termino, que sé que vamos justo de tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acogerte al tiempo. Además, de decirte que desde el punto de vista de la gramática audiovisual es perfecto. O sea, lo han hecho muy bien. Está muy bien. Es decir, que excepto a lo mejor un par de planos que habría que... Todo sí, lo demás sí. Está perfecto. Por eso te he preguntado si se ha hecho con una cámara o habréis cámaras. Sí. O sea, que encima lo han hecho multicámara. Sí. O sea, que enhorabuena. Sí. Bueno, seguimos. Lola. Luciano ha venido, ¿no? La vi ayer en Mercadona. Por cierto. Somos muy amigos. Tenemos a mi gran amiga Lola Bañón con nosotros. Invito que entre en el correo, porque lo tengo en el correo. No es broma, la vi en Mercadona. No te preocupes, por favor. No. Yo tengo. Voy a ser muy rápida, ¿eh? De hecho, no quería ni poner el PDF, pero bueno. Tranqui, tranqui, tampoco. Vamos muy bien, ¿eh? Voy a hacerlo en 3 minutos, súper rápido, muy sintético. Ay, este no es el mío. Este no es el mío, ¿eh? ¿El correo? Claro, ciérralo. Sí, sí. Peligroso. No quiero verlo. Sí, ya está. Bueno, pues buena vesprada a todos y a todas. Buenas tardes. De manera muy sintética. Bueno, primero de todo, disculpas de mi compañera Lucía Sapiña, que no ha podido venir. Voy a explicar muy sintéticamente. Nosotros somos un grupo de innovación docente. Estamos en nuestro segundo año. Y bueno, ¿de dónde nace la preocupación de la clase de informativos de televisión? Porque observamos que en todos los informativos de televisión hay una repetición temática, hay una repetición de fuentes. Es decir, hablamos de lo mismo y siempre con las mismas personas. Esto es una
una cerrazón de agenda que se traduce en una falta de pluralidad de lo que es nuestra sociedad y de representatividad. Entonces nosotros hicimos hacemos una práctica habitual, que es que los alumnos salen a la calle para hacer piezas, y siempre les pedimos que hagan cosas que no estén habitualmente en la agenda. Pero antes de afrontar ese trabajo, hicimos una pequeña investigación. Os he de decir que nuestro grupo está conformado por gente del departamento, pero también hemos tenido incorporaciones de compañeros que conocemos en los congresos que vamos. Se ha incorporado un compañero de la Universidad de Extremadura, otro compañero de la Universidad de Cádiz. Hay también personas extranjeras ya, hay un profesor marroquí que le ha interesado mucho el proyecto porque allí en Marruecos están trabajando mucho con su Consejo Audiovisual Nacional. Y bueno, Marruecos es un país que, claro, nosotros lo vemos uniforme, pero tiene mucha pluralidad, ¿no? De lingüística, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la primera conclusión que hicimos en un estudio que efectuamos entre todos nuestros alumnos es que hay una sobrerepresentación de temas y una redundancia de algunas fuentes. Paso rápidamente, ¿vale? Porque esta línea es también una línea que está estudiándose en algunas instituciones, como por ejemplo es Reuters News, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo diversificamos la agenda que ni los propios profesionales a veces la pueden hacer? Bueno, preguntándole a los jóvenes, lo que sí que notamos es que en la clase esta es una representación de nuestra muestra, de la gente que ha participado, que son gente mayoritariamente, bueno, pues por debajo de los 25, con muestra mayoritariamente femenina, porque son las muestras también de las clases de periodismo y de las clases de filología, que son las que aporta la Universidad de Extremadura y la Universidad de Cádiz y la Universidad de FED. Bueno, pues hay un tema que nos parece muy sorprendente. Los alumnos se informan por redes sociales, esto es sin discusión, pero en cambio en la atribución de autoridad, de fiabilidad, lo conceden básicamente a la prensa escrita. Y a la televisión en segundo lugar. Y esto, bueno, lo paso corriendo porque son cosas que... Y en definitiva, ¿qué temas echan de menos en televisión? Salir ellos. Esta es la conclusión. No se sienten representados ni en los temas ni como interlocutores y quieren ser interpelados como expertos. También otra cosa curiosa, cuando les preguntamos, a ver, dentro de lo que es la subrepresentación, ¿en qué grado estáis maltratados? ¿Y en qué grado está maltratado, por ejemplo, otro colectivo como el de la tercera edad? Entonces, reconocen que la tercera edad está maltratada mediáticamente, pero desde luego clarísimamente dicen que la capitanía del maltrato la tienen ellos y punto. Además, de manera muy... Es decir, tienen una especie de rencor representativo, no, y por eso no se encuentran en las redes. Estos son los referentes para ellos de buen periodismo. Están Ana Blanco, Jordi Évole, bueno, y también... también hemos hablado de quién tiene mala fama, ¿no? Y por ejemplo, Irene Montero es una de las políticas que tiene mala fama. Pablo Motos es el más mencionado como representante de persona con escasa reputación. Santiago Abascal también. Y bueno, todos los colaboradores de programas de estos del corazón también, ¿no? Bueno, ¿qué criterios ellos pedirían para salir más y, por lo tanto, para, como periodistas que están aprendiendo, privilegiar en sus informaciones? Pues bueno, que afecten a su economía e intereses, a la suya. Eso que dicen, no, no a la economía general, a la suya. Después, que se refiere a la proximidad, y después veracidad y rigor. Y aquí en este último punto sí que es la propuesta en concreto que Lucía y yo os presentábamos, que en tanto que buscamos abrir temas y abrir fuentes, la realidad del mundo digital es que las fuentes provienen de las redes sociales, que es donde ellos están. ¿Qué problema tenemos tanto como profesionales como usuarios, sobre todo como profesionales? El tema de la veracidad. Entonces, lo que en la clase hemos propuesto es hacer un protocolo, disculpas, hacer un protocolo para que aprendan a implementar rutinas de verificación, que es lo que ellos están muy desorientados, porque, y esto en la guerra de Gaza lo hemos visto, una cosa es ser periodista ciudadano, que reproduces o lanzas aquello que tú haces, y otra cosa es representar a un medio o representar a una página web que se pretenda con algo de autoridad. Entonces ahí sí que tienes que aplicar rutinas de verificación.
¿Qué ocurre? Los programas de verificación, que por ejemplo sí que aplican Al Jazeera, CNN, esto es inaccesible para nosotros, hasta para los medios locales de aquí. Entonces, les hemos orientado a aplicar lo que son criterios tradicionales, entre comillas, pero aplicados a las redes sociales. Por ejemplo, a estudiar quién es el que emite el tuit, si puede configurarse como fuente, cómo hacer la trazabilidad de la identidad, que es, por ejemplo, ver si realmente tiene un domicilio social, que es un criterio de fiabilidad de esa fuente, y de esa manera pues poder recurrir a reproducir esa persona que habla en redes sociales como fuente propia de tu periodismo. Entonces, esa es la principal. Al principio estaban un poco desconcertados porque mecánicamente reproducen todo. Entonces, claro, está muy bien cuando tú eres un usuario normal, pero cuando eres periodista tienes que entender que todo aquello que pasa por tus manos tiene que ser material verificable, porque una quiebra de autoridad en tu factura profesional es algo que arrastras para toda la vida. Antes se podía diluir, y el caso más notorio es Ana Rosa Quintano, que le escribieron un libro para nadie se acuerda de ello. O sea, esto ocurre hoy en día y se arrastra la mala reputación ad eternum, pero porque hoy las redes tienen memoria. Y cualquier persona, cuando tiene un cargo o una posición destacada, automáticamente le sacan todo su histórico y no puede escapar. Entonces, es muy importante. Entonces, nosotros lo que hemos querido con esta iniciativa dentro del proyecto, que está en su segundo año, es introducir la rutina de verificación para una cosa que es inevitable, que es el uso de las redes sociales como fuente, también no únicamente como usuario, sino como fuente, ¿no? Y bueno, pues esto es en síntesis lo que nosotros aportamos, bueno, más cosas y esto, pero bueno, en síntesis esta es la cuestión. Nos ha funcionado bastante bien y queremos en el tercer año, que lo vamos a pedir, pues ampliar la muestra. Queremos ampliar la muestra e incluso meter a gente de otras especialidades también. Ya que esa es la propuesta que nosotros hacemos, verificación, para ampliar la agenda temática, porque eso también redunda, por ejemplo, en la inclusión de ODS y sobre todo en género, que las mujeres seguimos sin existir, porque las redes, que presuntamente nos dan una oportunidad, pues señoras, no nos retuitean. Las grandes instituciones, cuando las mujeres vertemos opinión e investigación, no nos retuitean. Esto, vamos, es otra cosa que queremos profundizar en más, porque se nos ha sido una evidencia aplastante. Entonces, claro, tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no, estamos reproduciendo no solo la agenda temática, sino todos los sesgos de la tradición llevado a las redes sociales. Ya está. Muchas gracias. Gracias, Lola. Vamos a todos. Bueno, Amparo Ricos nos va a hablar sobre cómo es posible evaluar una clase impartida en TikTok. Sí. Nada más y nada menos. Bueno, lo intentaremos. No he podido estar esta mañana porque tenía una reunión de un grupo de trabajo de calidad, y por tanto no he podido escuchar porque me apetecía mucho el trabajo de los TikTok. Bien. El TikTok ya lo he presentado en Innovatea, lo presenté la semana pasada. Yo me voy a centrar en lo que es la rúbrica que hemos creado para evaluar y cómo ha sido el proceso de evaluación del TikTok, pensando siempre desde el punto de vista filológico, no desde el punto de vista de la comunicación audiovisual. Bien. Forma parte de dos proyectos, como hemos visto. Por un lado, el proyecto Innovatea, que es la aplicación de las técnicas dramáticas en la clase. El TikTok me sirve perfectamente. Y también dentro del proyecto IntegraL. El proyecto IntegraL ya lo presentamos el año pasado, Virginia y yo. Viene un colectivo de refugiados cada 15 días a las aulas de la universidad, y nuestros estudiantes del Máster de Estudios Hispánicos lo que hacen son encuentros lingüísticos con ellos. Hay dos tipos de proyecto. El proyecto B, el año pasado preparamos programas de radio, que llevamos bastante tiempo en el máster preparando programas de radio, y este año pues dice, vamos a hacer un TikTok. ¿Vale? Bien, entonces este es el contexto, este es el grupo de los estudiantes del máster.
y los que trabajaron conmigo son estudiantes internacionales, 9 estudiantes y 1 doctoranda. Y el producto es diseñar y elaborar material docente específico como recurso digital en formato TikTok. Dar una clase en 60 segundos. ¿Vale? ¿De qué clase? Pues bueno, la finalidad es aplicar técnicas dramáticas y son TikTok de acogida, integración e inclusión del colectivo migrante. Se lo pongo muy difícil, pero es todo un reto. Bien. Estas son las fases del proyecto, es decir, trabajamos cada 15 días 2 horas, ¿vale? Y la primera sesión viene personal del CEAR que presenta y ellos tienen que elegir qué proyecto es. Y luego ya eligen un tema, porque no se trata de ser influencers, ¿vale? De crear TikToks, sino que son vídeos educativos, ¿vale? Son TikToks educativos. Y entonces se crean distintos grupos de trabajo que van a trabajar conjuntamente y cada uno va a elegir un tema que guarda relación con lo que estamos trabajando en el aula, que puede ser de carácter intercultural o algo específico de carácter lingüístico. Para ello se van a seleccionar unos objetivos, unas competencias, unos recursos, que lo extraemos del material que utilizamos en el aula de toda la documentación de español para extranjeros. Y luego hay algunos que conocen cómo crear un TikTok, porque ya lo han hecho, y hay otros que no. Entonces creamos pues, bueno, ese vídeo. A mí me sirvió también para conocerlo, ese vídeo para saber cómo crear, cuáles son todas las posibilidades que tiene. Lo que hacemos siempre es una evaluación intermedia. Esa evaluación intermedia es algo importante porque observamos entre todo y hacemos un debate, ¿vale?, de construcción bastante constructivo sobre cómo mejorar el producto final. Entonces el TikTok está en formato prueba, o sea, en formato borrador. Muchos de ellos no han querido ponerlo en público, ¿vale? Y entonces elaboramos una rúbrica, que eso es lo importante. La rúbrica de la que partíamos es la que utilizábamos siempre para analizar los podcasts. Yo le llamo siempre píldoras radiofónicas o programas de radio, que era algo que habíamos llevado. Lo de podcast, es que como soy de español, ¿verdad? Pero bien. Entonces, a partir de la rúbrica que utilizábamos para el podcast, la hemos negociado entre todos y hemos creado una rúbrica nueva que se puede aplicar al TikTok. Luego hay una evaluación final, que es la ecoevaluación de cada TikTok y a través de una memoria final, conjunta. Visionamos el TikTok y en general las partes de la rúbrica que tenía en el podcast y que hemos añadido pues son trabajar la dicción, prosodia, expresión y estilo, y hemos añadido un punto más del componente digital que tenemos. Vale. Estamos hablando de estudiantes internacionales, en su mayoría asiáticos, las nacionalidades eran china y rusa, en el grupo que teníamos nosotros, y entonces, claro, tienen algunas dificultades lingüísticas. Es un buen elemento para poder mejorar la lengua, es decir, trabajar las competencias lingüísticas. Pero no solamente a nivel de errores de dicción en la articulación, sino también sobre todo de velocidad de habla y del ritmo que se necesita. Como tienen que explicarlo todo en 60 segundos, iban muy rápido, pero claro, ese o a veces era un tono demasiado monótono. Entonces, claro, se trabajan ahí técnicas orales de dramatización, que viene muy bien y que ayuda a mejorar el nivel lingüístico de los estudiantes. Pero además, una parte importante también es toda la parte del lenguaje no verbal, que veremos incluso en los avatares, la creatividad, porque tienen que crearlo, darle apariencia natural. Los problemas que nos encontrábamos era la apariencia poco natural, es decir, no eran estudiantes, algunos de ellos no eran futuros actores, actrices, como en el caso de Santi, y la elección de avatares. Es decir, trabajaban mucho la autoimagen y entonces estuvimos haciendo una reflexión también sobre los avatares, porque si va dirigido a un grupo de colectivo de refugiados inmigrantes, tú no les puedes poner todos apariencia, ¿vale? Apariencia europea, ¿me entiendes? Y tal. Entonces, la parte de diversidad era la que había que trabajar. En cuanto al contenido, claro, el contenido tenía que ser de los que habíamos trabajado, que podía ser lingüístico, podía ser cultural, y lo que íbamos a analizar ahí era esa coherencia en la organización de los contenidos y la relación con la narrativa del vídeo. Y, por supuesto, trabajábamos también, pues intentábamos resolver errores técnicos y lingüísticos,
un poco el dinamismo de la grabación, los elementos no lingüísticos, cómo había que trabajarlo, la duración de la grabación y la subtitulación. Entonces, algunos habían subtitulado el TikTok, que me parece muy bien, pero estamos pensando en un público meta, un público objetivo, que son un colectivo de migrantes que a lo mejor no están ni alfabetizados en su propia lengua, o el alfabeto que conocen es otro diferente. Y entonces, claro, hicimos una reflexión de esa subtitulación pues no era la más correcta. Otra cosa es, pensando lo que vamos a añadir al año que viene, pensando ya en elementos de ampliar el público meta, porque hemos incorporado otras ONGs, además de CEAR, para que sean más de tipo internacional. Analizamos el cumplimiento de las competencias y, sobre todo, la originalidad de la puesta en práctica. Hay algunos más originales, hay otros menos originales. Yo aquí voy a presentar los más originales, claro, de los que estoy más satisfecha. Y en todos ellos es muy importante la aplicación de las técnicas dramáticas. Bien. Una de las cosas que salió de esa evaluación inicial fue justamente un punto nuevo que no teníamos en el podcast, que es el cumplimiento de los requisitos como recurso digital. Está dirigido, y eso las charlas que les da CEAR al principio, a un público determinado, y si la sensibilidad cultural es importante cuando tratamos con personas que vienen de otros países, más todavía con un colectivo que puede tener problemas. Por eso es muy importante el uso correcto de todos los signos y símbolos que salen en el TikTok, suministrar información exacta. Hubo unos primeros TikToks en la prueba que yo digo, ¿tú de dónde te has sacado esa información? O sea, no guarda relación con la realidad. El conocimiento del público objetivo es algo que falló. Ellos, en lugar de crear actividades, estrategias dinámicas para la conversación, para los encuentros, desconocen más, es decir, por la procedencia de ellos desconocen más lo que es la idea de refugiados, lo que es la idea de migrantes, y luego el respeto a la intimidad, ¿no? Quiero decir que esos son elementos que se incorporaron a la rúbrica, ¿vale?, que lo diferencian del podcast. Bien. La evaluación conjunta final fue la coevaluación mediante esa rúbrica que habíamos negociado entre todos. Es el primer año que se aplica, por tanto luego ya veremos cómo continúa. Y es una evaluación cuantitativa y cualitativa. Se le da una nota, pero también se añaden una serie de observaciones críticas que fueron muy constructivas. Es decir, a mí me llamó muchísimo la atención la unión que tenía en este grupo, de forma que creaban críticas constructivas muy positivas que mejoraron todos los TikToks. Normalmente las críticas estaban relacionadas con aspectos comunicativos y siempre era la propuesta de mejora para su publicación. Y luego añadí en la memoria final individual una pregunta de tipo cualitativo sobre su experiencia a la hora, los problemas y los retos, las dificultades y los aspectos positivos del TikTok. Bien, esto más o menos ya lo presenté el otro día, además muy rápido y sin voz, ¿vale? Los resultados del proyecto. Bueno, pues aquí potencia la creatividad y la originalidad. Mejora, como ha mencionado también Inés, la competencia digital del alumnado, que es importante. Incluye elementos gamificadores o lúdicos, porque son actividades gamificadas. Y sobre todo, como hemos señalado entonces, favorece el trabajo en equipo, ¿vale? Prepara para la inserción en el mundo laboral y mejora los aspectos psicoafectivos, porque tienen que superar, salir muchas veces de su zona de confort y enfrentarse a una cámara, ¿vale?, a ellos mismos. Bueno, aquí se trabajan distintos aspectos culturales, por ejemplo, Hong Yan, que él es el mismo estudiante, ¿vale?, que se desdobla, ¿vale?, es el mismo estudiante, lo digo por la creatividad, está trabajando los estereotipos culturales, pero desde la perspectiva de yo espero encontrarme dos culturas tan diferentes como la extrovertida de la española y la introvertida de la china, y se da cuenta de que muchas de esas cuestiones no funcionan, ¿no? Bien. Se desarrollan las competencias que trabajamos en el aula, la intercultural, lo digo que corresponden con el máster, la pragmática, la crítica, la lingüística y la digital. Aquí es un ejemplo, una estudiante rusa que incluye entre el grupo de refugiados había ucranianos que hablaban ruso también. Es decir, incluso hicimos encuentros, ¿no?, culturales, y no hubo, o sea, ningún tipo de problema, pero sí que este TikTok se centra más en cuestiones de tipo léxico
y por tanto añade la traducción, algo que la mayoría del colectivo eran de Mali, eran, bueno, pues tenían otras lenguas. Trabajamos también la comunicación no verbal de los gestos, porque son muchas veces las diferencias que hay entre las distintas culturas. ¿Sí? Y claro, aquí como podemos ver, pues por ejemplo, Rotón incorporó también subtítulos, luego quitó de muchos de gran parte, ¿vale? Muy bien. Y he puesto este ejemplo, que es explicar unidades fraseológicas, ¿no? Que les llaman la atención, por ejemplo, dar a luz en un contexto, ¿vale? Que no puedes entenderlo, esa expresión, si no es en un contexto de que una de las personas está embarazada y va a parir. Entonces, he puesto este ejemplo de estos fotogramas del TikTok porque a través de estos avatares se crea el contexto pragmático que permite entender esa unidad fraseológica. Es decir, aquí no vamos a ver el vídeo, pero el movimiento de los gestos, el movimiento de la cara, permite ver en qué contexto las reacciones de las distintas personas, ¿vale?, en esa conversación. Bueno, ese contexto pragmático viene muy bien para expresarlo, pero hicimos ver también que esos personajes de ahí no son el público objetivo al que va destinado. Eso nos ha hecho cambiar en el proyecto del año que viene incorporar estudiantes internacionales en Camin también. ¿Vale? Los retos que representaban en la memoria, pues por ejemplo la elección del tema les resultó muy difícil, un tema que se pudiera explicar en 60 segundos, que puede ser, por ejemplo, la unidad fraseológica dar a luz, o puede ser, por ejemplo, como Julia que explicaba cuando te preguntan ¿cómo estás? Y tienes que contestar bien, pues ese tipo, ¿no?, de unidad, cómo reaccionar. La elaboración de un vídeo educativo no es un TikTok normal, es una clase reducida. Cuestiones de producción técnica, hay gente que es más ducha y otros no en cuestiones técnicas. El problema con el público meta, evitar los estereotipos. Os he puesto este ejemplo, no lo vamos a ver porque aunque son 60 segundos no da tiempo hoy, pero aunque Julia explica el caso de cómo estás y tú contesta la otra persona que se supone que es una refugiada ucraniana, ¿no? En la segunda, una contesta, la 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 la, pues mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Claro, explica, ¿no? Es una expresión que sirve para saludar y lo que tienes que contestar bien y tú. Y entonces nos fijamos cómo incluso, aunque intenta representar la persona refugiada con una vestimenta diferente, está creando estereotipos también de tipo cultural. Entonces hay que ser muy, trabajar esos aspectos también dentro del aula, porque estamos hablando de aula de L. Van a ser futuros profesores de L, se van a encontrar, y una de las competencias clave del Instituto Cervantes es justamente ver ese tipo de diversidad y los aspectos interculturales. Bien, en conclusión, el TikTok es una herramienta para crear contenidos educativos. Se adapta a formatos de redes sociales emergentes. Es una herramienta poderosa para llegar a estudiantes de forma innovadora y efectiva. Y eso me sale de los resultados de las memorias, es lo que dicen. Es una oportunidad de aprendizaje positiva. Y a nosotros, como a Virginia y a mí, lo que hicimos ver es que vamos a ampliar a otro público objetivo. De hecho, se han incorporado otras ONG que no trabajan solamente con refugiados, sino con migrantes en general, para poder ampliar todos estos aspectos y los encuentros lingüísticos. Y bueno, esto es una foto del grupo, porque hicimos encuentros lingüísticos y encuentros culturales también, ¿no? Es decir, una merienda intercultural. Aquí no está el grupo de colectivos y refugiados porque las imágenes aún no están diluidas, o sea, y no podemos ponerlas, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por su atención y esto era lo que quería comentar. Gracias, Amparo. Sí. Me voy. Vale. Carlos Palau y Adolfo Carratalá.
Bé, hola a totes i a tots. Anem a presentar la companya Dolors Palau i jo mateix un treball fet també conjuntament amb la professora Maria Iranzo i que és resultat d'un projecte d'innovació educativa que portem ja diferents anys duent a terme, que ja és un projecte consolidat i que encara que ha anat, diguem-ne, fixant l'atenció en diferents elements en els últims darrers anys, sempre ha tingut com a focus principal aproximar el reportatge a l'alumnat de periodisme i afavorir també el contacte amb pràctiques periodístiques de qualitat. En aquest cas concret, l'experiència que anem a compartir amb vosaltres és una duta a terme enguany per a afavorir la incorporació dels ODS a la pràctica periodística. I en particular, ODS vinculats amb la igualtat de gènere, també amb la reducció de desigualtats en la societat i la pau, la justícia i les institucions sòlides. És clar que aquesta voluntat que els ODS siguin cada vegada més protagonistes de la pràctica universitària i de la pràctica docent ha anat incrementant-se en els darrers anys. La CRUE també ha anat, diguem-ne, comprometent-se cada vegada més. Però el cert és que les recerques que s'estan fent, els estudis que estan, puguem dir, diagnosticant o avaluant fins a quin punt s'està duent a terme amb èxit aquesta pràctica, doncs demostren que encara la seva penetració, la seva introducció és molt limitada. En el cas concret dels estudis en comunicació, ja sigui periodisme, comunicació audiovisual o publicitat, evidentment n'hi ha ODS que són especialment importants, no? I l'ODS 5 de la igualtat de gènere és un d'ells. L'alumnat mateix d'aquestes titulacions atribueix una gran importància a que aquest objectiu de l'Agenda 2030 estiga clarament present en els plans d'estudis i en les pràctiques i activitats que s'integren en les assignatures, però també els estudis diuen que, de moment, són pocs els projectes docents, només un 9,5% dels que s'han analitzat en algunes recerques, dels que han incorporat de forma clara aquests ODS. També podem fer referència a algunes diagnosis per a justificar una mica la iniciativa que em porta a terme. D'una banda, per exemple, per a entendre quina presència tenen les qüestions de gènere als estudis de periodisme de la Universitat de València. Egressades d'aquesta facultat, en els darrers anys, consultades en jornades i també en la recopilació de testimonis per a la publicació d'un llibre, han reconegut que, arran de la seva experiència, pensen que mancaven referents periodístics lligades a les dones durant la seva formació, que trobaven a faltar matèries específiques i competències directament lligades amb la igualtat de gènere. També podem dir que la diversitat sexual i de gènere, la perspectiva LGTBI, també s'ha trobat prou absent. Alguns estudis recents han demostrat que en els estudis de comunicació, en les titulacions de comunicació, n'hi ha una gran bretxa entre el que fa el professorat i el que espera i necessita l'alumnat. El professorat, especialment aquell que es troba més consolidat, evidencia o mostra algunes resistències a l'hora d'incorporar aquesta perspectiva a la seva docència i aquells que ho fan de manera autodidacta. Mentre que l'alumnat sí que es troba molt més sensibilitzat, espera aquesta incorporació, trobar-se aquests temes a les aules, a les activitats, als continguts curriculars de les assignatures, perquè ho trobem molt més directament lligat a la seva experiència vital. Saben que aquesta realitat forma part del seu dia a dia i consideren que a les aules també s'hauria d'incorporar. I els i les professionals també admeten que han trobat aquesta absència en la seva formació, no? Alguns d'ells i elles han vingut així a la facultat en els darrers anys, són periodistes especialitzades en la pràctica informativa de temes LGTBI i han reconegut doncs, que han trobat a faltar aquesta formació a la seva, al seu recorregut universitari, encara que són molt joves i de diferents universitats, diguem-ne que és una observació compartida, és un mínim comú denominador. Doncs, davant d'aquesta diagnosi, davant d'aquest escenari, des del grau en periodisme de la nostra universitat, vam intentar, diguem-ne, posar en pràctica una assignatura per a tractar de corregir o de reduir aquestes dificultats, no? Per a incorporar aquestes perspectives. I és l'assignatura Periodisme per a la Igualtat, que es va posar en marxa per primera vegada l'any passat. És una optativa que aglutina alumnat de tercer i quart curs i que té com a, diguem-ne, voluntat i finalitat principal ser promotora de la igualtat social, no? Promoure l'adquisició de pràctiques, de competències que facin possible el tractament informatiu de l'actualitat amb perspectiva de gènere i també LGTBI. I és en el marc d'aquesta assignatura on s'ha dut a terme l'activitat que ara presentarà Dolors. Sí, moltes gràcies, Adolfo, i moltes gràcies a tothom. El que hem fet és per tractar un poquet de superar aquestes barreres que hem vist, no? Crear un, o a través d'un seminari de lectures, posar a l'alumnat en contacte amb
treballs o documents periodístics, no?, que tenen algunes característiques per a tal de reflexionar i per tal d'analitzar, no?, com estan tractats. Hem tractat amb documents que són audiovisuals, altres escrits, que procedeixen de diversos països i, a més, que tracten temàtiques amb una perspectiva temporal, no?, per treballar aspectes específics, no?, del projecte que tenim, que està molt centrat en la qualitat periodística, no?, quins són els tipus de fonts, no?, tractar, identificar, veure i, sobretot, com estan tractades, com estan incorporades, per exemple, les diferents veus en els treballs que hem analitzat, amb temàtiques, personatges i realitats, com hem dit, molt diversos, no? I, per últim, també treballar o veure com podem integrar-se els diferents elements narratius, no? Perquè tot no siga com una narració informativa, no?, sinó veure, buscar aquelles fórmules per trobar la empatia, no?, en com contar i transmetre les un poc les tres fases són una primera fase molt centrada en el professorat per tal de fer la selecció de quines eren les peces que els anaven a compartir, no?, sobre feminisme, diversitat sexual i de gènere, en les quals hem col·laborat els tres docents que estem implicats, els tres docents. Una segona fase que ja estava molt focalitzada en un treball més individual, més preparatori de l'alumnat, de lectura, visualització i anàlisi, no?, un treball per al qual els hem donat com a guia una fitxa d'anàlisi per a un poquet anar detectant quins són els elements importants, i una tercera fase que és en l'aula, no?, en l'aula i després amb la preparació d'una ressenya, no?, d'intercanvi, posada en comú i ja finalment com arreplegant totes aquestes reflexions, doncs una escriptura d'una ressenya. Doncs aquestes són algunes de les peces que hem tractat, que com podeu veure, doncs, tracten diferents temàtiques, no?, ampliades des d'aquests vessants sobre feminismes, diversitat sexual i de gènere, no?, sobre les clíniques de la por, de conversió sexual, no?, en el cas de dones amb VIH, l'esterilització, el documental de Televisió Espanyola sobre la Sin Sombrero, les dones que mujeres que nunca descansen, no?, sobre les cuidadores, no?, de fills o de familiars que tenen, doncs, problemes, o sobre el fals síndrome de l'alienació parental, no?, perquè per a veure quines són les temàtiques, no?, sobre aquest paraigües ampli que podríem anar introduint i creant un debat a les aules. Sí, no sé si s'escolta. Així podeu veure un poquet la fitxa, no?, van posar dos estudiants, un com a primer, dos com a lector, com a lectura principal, i un altre com a secundària, perquè a més tingueren en profunditat un accés, a banda de que tenien tothom accés a totes les lectures i un poc la fitxa d'anàlisi amb tota la informació que els donaven. I després, un poquet la dinàmica del debat era una sessió conjunta al voltant de dues hores de posada en comú i amb dos primeres, no? Una primera ronda perquè cadascú estiguera exposada breument què és el que havia llegit, què és el que li havia semblat més important, i una segona ja de discussió més lliure, més oberta, que a més va fluir molt, molt bé perquè elles mateixa i ells anaven intervenint i parlant sense que nosaltres tinguin que conduir o reconduir massa el debat, no? I finalment la entrega d'una ressenya que han lliurat recentment, i que entrarem, penjarem i posarem en la web del projecte d'innovació. Aquests són alguns dels resultats, no? Vaig a ser bastant breu, però un poc les reflexions que nosaltres veiem com els han ajudat a pensar aquestes temàtiques, i si per elles mateixes, ells mateixos no acostumen a arribar a aquests documents, a aquests reportatges o a aquests documentals, doncs aquesta és una manera d'apropar-los i veient com són molt positius, no? Trencar estereotips, a més, estan en connexió amb altres temàtiques, no? Els pobles indígenes, per exemple, o les indústries, la denúncia de les indústries extractives, no? I també el pes, la presència que tenen en aquestes comunitats, no?, és matriarcat, no? I com la importància que té de la seva formació i que serveixen com a lideratge, no? Ens sembla molt important. O en aquest sentit, no?, la búsqueda de la empatia, no?, perquè ens una realitat que ens pot semblar molt llunyana, com en El Salvador, la veiem com a pròxima i la puguem entendre que està passant així, no? Com el fet que no s'aproven unes lleis, una determinada legislació, doncs afecta i impacta en moltes vides, no?, i en moltes trajectòries. I després el documental de la Sin Sombrero, que ens ha semblat molt interessant aquestes reflexions, no?, com els ha donat referents, no?, és a dir, posar-les ahir
és també una forma d'obrir-los els ulls davant de molta realitat, no? I també aquesta mirada, no?, de veure la deontologia, no?, com un tema, com, doncs, el suïcidi, no?, i que s'ha tractat d'una manera molt sensacionalista en la majoria de mitjans, com en este documental se fa, doncs, una cura, o se tracta acuradament, no se presenta com un suïcidi, com un problema, doncs, donar per un problema sentimental, sinó clarament per un problema molt més estructural, no?, com un síndrome d'impostora. No? I després, finalment, un altre sobre el gemsex, no?, una altra de les pràctiques, com, per exemple, és ajudat a trencar també estereotip, no?, i com a fer un bon tractament ètic, no?, de temàtiques que normalment se tracten d'una manera molt sensacionalista, molt estereotipada i molt, doncs, cap a victimitzar cap a determinats col·lectius. No? Sí, i per tant, com a conclusions principals d'aquesta iniciativa, d'aquesta activitat, considerem que ha resultat prou profitosa, no? Perquè d'una forma prou inductiva l'alumnat ha sigut capaç d'identificar aquestes bones pràctiques que afavoreixen la incorporació d'aquesta perspectiva de gènere, d'aquesta perspectiva LGTBI en la pràctica periodística. La metodologia ja l'havíem emprada en altres contextos, la de learning by reading, no?, que siga la lectura per ells i ells mateixos la que els permeta identificar de manera autònoma i aquests elements, no?, que considerem de periodisme de qualitat, que puga també aproximar-los a mitjans de comunicació que d'altra forma igual no podrien conèixer, no?, que són mitjans de comunicació que practiquen un periodisme en profunditat o que treballen la diversitat sexual des d'altres contextos com Llatinoamèrica, no?, on realment tenen una pràctica molt, molt avançada, no?, respecte a altres exemples espanyols, o que són mitjans feministes, no?, com ara Picara Magazine, que eren coneguts per alguns dels membres del grup, però no per altres. Per tant, considerem que aquesta reflexió crítica compartida, col·laborativa, també resulta molt profitosa, que els permet fer una aproximació individual que després, a l'hora de ser compartida, enriqueix de forma global l'aprenentatge entre tot el grup i que després, a més, queda recollit en aquestes ressenyes a la web del projecte d'innovació docent per anar alimentant i nodrint aquest repositori de treballs periodístics de qualitat que estaran a l'abast de la resta de grups que vagin cursant aquesta assignatura o que no la cursen però que puguen accedir a aquesta web. I, per tant, això seria tot. Gràcies. Moltes gràcies, Dolors i Adolfo. Bueno, para acabar tenemos a una presentación de tres compañeras de comunicación audiovisual. Rosana, Yolanda y Vanessa Roger. Vale, pues. Quería disculparme por no haber llegado antes porque estaba en un cursillo del Servei de Formació Permanent y cuando lo he acabado me he venido corriendo. Sí, bueno, disculpar también la presencia de Vanessa, pero está igual, hay actividades solapadas. Bueno, luchamos contra dos elementos en contra, el tiempo y el hambre, así que vamos a batir el récord y vamos a presentar esto de manera express. Somos parte del grupo de innovación docente en inteligencia artificial en comunicación. Está formado por Rosana, Vanessa y yo, que soy Yolanda. Y bueno, os vamos a contar un poco muy brevemente lo que estamos haciendo. La inteligencia artificial generativa se presenta como un elemento disruptivo con el potencial de redefinir numerosos aspectos de la formación y el trabajo profesional. Específicamente en el campo de la comunicación audiovisual, la IA generativa de textos e imágenes abre nuevas posibilidades para la creación de contenido, la personalización del aprendizaje y la eficiencia en la producción. Bueno, esto es un ejemplo de lo que la IA puede hacer. En breve haremos estas presentaciones. La finalidad del proyecto IACOM es integrar herramientas de IA generativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado del grado de comunicación audiovisual para profundizar en la adquisición eficaz, responsable y ética de competencias digitales vinculadas a esta tecnología. De esta forma, los futuros egresados podrán incrementar su ventaja competitiva en el ámbito laboral. Las tres asignaturas implicadas en el proyecto durante el curso 23-24 han sido: comunicación interactiva, fundamentos del diseño gráfico y visual y guión cinematográfico. A través de estas asignaturas, en las que nosotras somos profesoras, lo que hemos hecho es integrar estas herramientas
de inteligencia artificial generativa para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacer al alumnado que entienda que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, que no hay que verla como un enemigo y que además no hay que utilizarla en plan a escondidas para ver si trampeo y busco un atajo. Vamos a integrarla en las actividades de evaluación, vamos a integrarla en los procesos de creación y vamos a ver si mejora y cómo puede mejorar esos procesos creativos para que sean cada vez más profesionales y para que todos podamos sacar un beneficio. Entonces, lo que hemos hecho cada una en nuestras asignaturas y de manera conjunta es integrar estas herramientas. Yo, por ejemplo, que soy la profesora de guión, pues en la parte que tienen más final de promoción y de publicidad de las historias que están escribiendo, pues bueno, cómo generar un cartel, una cartelería, una identidad corporativa y cómo la inteligencia puede ayudar si es que ayuda, porque a veces no es la panacea, ¿no? Entonces, fijaros que de alguna manera los objetivos que se plantea el proyecto es, primero, potenciar la capacidad crítica. ¿De qué estamos hablando? Esto va solo. Yo creo que el propio, o es Sebas que está con el pedal como en los informativos, ¿no? Porque esto va como acelerando, pero bueno, no pasa nada. Es un indicado que tenemos que acabar. Sí, pero que va solo, o sea, no lo toco. Vale, entonces fijaros que lo que buscamos es potenciar esa capacidad crítica, mejorar las competencias digitales del alumnado y a la vez, a través de un cuestionario que hemos pasado a todos estos grupos, testar qué opinión tienen sobre estas herramientas y cuál es un poco su sentir, ¿no? Porque nos hemos encontrado, es verdad que en las encuestas nos han sorprendido porque había como dos grandes bloques, ¿no? Los que ven que esto tiene muchas posibilidades y los que son como muy reacios y ven que aquí pues puede haber una amenaza. Tienen un poco miedo a esto, cómo les va a afectar laboralmente, y bueno, eso es interesante, ¿no? También evaluarlo y ver un poco las posibilidades. Te doy el micro y hacemos un pimpinela, ¿no? Bueno, pues sigo. Vale, entonces fijaros que, bueno, la metodología ha sido esa, ¿no? Por una parte integral en las actividades de evaluación, nosotras, prácticas concretas, se han generado más de 120 productos, objetos de aprendizaje, han hecho imágenes, han generado, como habéis visto, avatares, han generado escenografías, han generado bandas sonoras, un montón de elementos con y sin inteligencia artificial. Y a veces han visto que su resultado era mejor. Por ejemplo, en el caso de guión, ¿el ChatGPT te puede escribir un guión literario? Sí, pero no es la historia que tú quieres contar. No le va a dar el matiz al diálogo que tú quieres, que tu personaje que está atormentado, que está deprimido, que está al borde del suicidio, tú eso lo entiendes. El ChatGPT, a ver cómo le damos esas instrucciones, esos prompts, y no te va a contar la historia de la misma manera y con la misma emoción, porque todavía no estamos ahí, que la puedes hacer tú como creador. Entonces, pues bueno, nos ha interesado mucho esa percepción del alumnado, nos ha interesado mucho la parte ética del uso de estas herramientas, ¿vale? Porque ellos a veces lo ven simplemente como una forma de burlar, ¿no? Soy más listo que tú y es ponerlo sobre la mesa y decir, no, vamos a trabajar todos. Yo también utilizo inteligencia artificial, ¿no? Ojalá nos haga un día las guías docentes así, en cero coma, ¿no? En ello estaremos. Entonces, fijaros que el proyecto tiene intención de continuidad, es el primer año que lo desarrollamos, pero la intención es seguir con ello y, bueno, de alguna manera lo que estamos viendo y lo que las encuestas nos han permitido es cambiar un poco esa percepción que el alumnado tiene. Y abrir diferentes opiniones, generar debate en el aula, que eso también es muy interesante, ¿no? De manera que todos podamos compartir ese conocimiento y esas herramientas. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se ocupa de la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Su objetivo principal es desarrollar máquinas que puedan simular procesos cognitivos como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción, la comprensión del lenguaje natural y la toma de decisiones. Se basa en la idea de construir modelos y algoritmos que permitan a las computadoras realizar tareas que normalmente requerirían la intervención humana. Esto se logra a través del uso de técnicas de aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y visión por computadora, entre otros. Y a nivel de conclusión, pues lo más determinante es que sí que hemos detectado que ha mejorado las competencias digitales. Sí que hemos visto que ha habido ahí un aumento y ha generado una discusión y una capacidad crítica en el alumnado de replantearse y plantearse qué puede hacer, hasta dónde puede llegar
y quién manda, ¿no? ¿Manda la máquina, manda él? O sea, ¿quién tiene el timón a la hora de escribir una historia, a la hora de diseñar un proyecto interactivo? Y luego, sobre todo, nos ha ayudado mucho a comprender qué percepción tenían de todas estas herramientas, porque claro, hay un salto generacional evidente y no lo vivimos igual nosotros como docentes, como investigadoras, que ellos, ¿no?, que están en el aula y son los futuros profesionales del sector. Entonces, pues bueno, con esto ya Negro me ha llevado el PowerPoint, con lo cual muchísimas gracias por aguantar hasta el final, 5 meses. Sí. Vale, gracias, Yolanda Rosa. Sí, lo que queréis, o quedaros, sí, por si hay preguntas. Abrimos el turno de preguntas o dudas de todas las ponencias que se han presentado. Vamos un poquito mal, ¿no? Porque si no, vamos a tener. Sí, no, claro. Sí, me alegro de que me haga esta pregunta, porque justamente los cambios de la guía docente que estoy haciendo para el curso que viene en comunicación interactiva, ahí hay un tema de introducción a la IA, con lo cual los estudiantes de comunicación audiovisual a partir de segundo ya sí que van a tener las nociones básicas y ahí se hace unas primeras prácticas, se hará unas primeras prácticas. Luego, la asignatura de la que estaba en esa de diseño. Y luego, en tercero, en la de narrativa audiovisual, también lo retomaré yo. Y en tercero, ella también lo retomará en guión. Entonces, buscando también que no se repitan, que sean complementarias, que sean diversas. Y la progresión de que vayan de lo más básico a ir evolucionando. Que, por ejemplo, pues en vídeo han hecho... también algún experimento con la de ideación televisiva y han hecho ahí unas cosas bastante llamativas y sobre todo desde la conciencia de que cuando luego salgan al mercado la van a utilizar, sí o sí. Entonces, si la van a utilizar, que la utilicen lo mejor posible, con profesionalidad, pero también con capacidad crítica y ética. Estamos en esa lucha que lo que está en abierto y lo que es gratuito tiene muchas limitaciones. Hemos hecho una petición formal a la universidad para que para el próximo curso, y en principio ha sido bien recibida, pero bueno, todavía no sabemos si los Reyes Magos nos van a... pero bueno, sí que hemos pedido un software que nos permita para esas asignaturas un poco tener acceso a, claro, a unos programas que no tengan todas esas limitaciones, porque entendemos que es fundamental, no podemos... trabajar a pedales, ¿no? Porque muchas veces es frustrante que nos quedamos como... Pero es verdad que, claro, como vamos por delante, claro, en el plan de estudios no aparece en ningún sitio. Entonces vamos un poco intentando adelantarnos a lo que ya está y sin poder además... Pero bueno, de momento
estamos en un impasse, ¿no? Este proyecto podrá avanzar mucho más si todo ese software pues finalmente se puede implementar en las aulas informáticas y podemos acceder y trabajar, porque si no hay actividades que no podemos llevar a cabo. Ya, pero bueno, de momento... Sí, yo a modo de reflexión lo que decía ella, estuve en abril o febrero, no me recuerdo ahora el mes, marzo creo, no, antes, febrero, haciendo un curso de inteligencia artificial generativa en la UPV, de muchísimas horas. Y el programa que tenían los que impartían el curso se iba rompiendo cada vez, porque cada semana iban apareciendo nuevas aplicaciones, ¿no? Entonces, no, fue absolutamente imposible que los que llevaban el curso pudieran acabarlo porque, es decir, los tiempos docentes no son los mismos tiempos que los de las aplicaciones. Entonces, yo creo que uno de los problemas que se va a tener para aplicar ese tipo de herramientas en la docencia universitaria va a ser igualar esos tiempos. No es un Adobe Premiere, no es un programa de edición de vídeo, sino son unas aplicaciones, son unas herramientas que van cambiando constantemente, pero que no tiene nada que ver una versión con la anterior, es exponencial. Yo creo que eso es muy, de hecho el curso que fue fabuloso, se rompió por todas partes porque era imposible, lo que habían dicho la semana anterior no valía para esta porque ha salido una nueva herramienta que la mejora sustancialmente. Entonces, quiero decir que va a ser difícil igualar esos tiempos, ¿no? No sé, a ver, reflexión. Eso está pasando, ¿no? Sí, porque... Claro, es limitado. Sí, claro. Sí, yo creo que se crearán al final ciertos paradigmas, ciertas empresas que monopolicen todo esto, pero es que ahora hay tal diversidad. Y además es que una herramienta no tiene que ver a la siguiente, ¿no? Hay algunas que sí te hacen vídeo y hay herramientas que hacen vídeo buscando en los propios repositorios de Google, ¿no? Que dice que aquello es bastante mediocre, ¿no? No lo sé, es complicado aplicar eso. Claro que es fundamental. Muy bien, pues si no hay nada más, si queréis, Carlos, lo dejamos. Nada, muchas gracias.